oigan, les voy a contar el desenlace de mi historia pasada. Pues esto fue en Zara de Town Square, ¿ok? Cabe recalcar. Entonces ya, llegué y le dijo, ya sabes que me va a dar mucha pena lo que te voy a decir, pero me tienes que respetar el precio de 19.95 porque la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 7 dice que tienes que respetar el precio exhibido. Y me dijo, es que no te podemos hacer val, porque había otra bolsa que también llevaba que no tenía precio, literalmente nada. Entonces le dije, esta no está etiquetada y el chaleco está en euros. Entonces, pues la verdad es que no se me hace justo que no me quieras respetar el precio que viene aquí. Me dijo, es que la gente es mañosa y le quita la etiqueta en pesos para que se la hagamos válido. Y le dije, güey, no es mi pedo, o sea... Todavía me dice como, no, o sea, es que aparte con lo de la pandemia tenemos menos personal, entonces pues no nos damos abasto con la tienda. Güey, es tu trabajo, o sea, no es mi problema que no te des abasto. O sea, güey, ponte pilas, ponte a revisar las tiendas y si le quitan la etiqueta, güey, es tu chamba volvérsela a poner, ¿sabes? Entonces ya, le dije como, bueno, me dijo, bueno, lo que te puedo hacer es que te respeto el precio en euros. Y la, o sea, el chaleco costaba 599 en pesos mexicanos. Así es la conversión de los euros a pesos, eran 480. Le dije como, ok, hazme la conversión.